Hola, soy Merche de Tejiendo con Chico y en esta ocasión os voy a enseñar a tejer estas kitties futbolistas. Como estas muñecas están tejidas con la equipación del Athletic de Bilbao, a esta le he puesto una boina o chapela, que decimos en euskera, que también os voy a enseñar a tejer, porque aunque no os sirva para este modelo de kitty, la podéis utilizar en cualquier otra que hagáis. Los materiales que he utilizado para hacer esta muñeca han sido lana acrílica, toda del mismo grosor. Blanco es imprescindible para hacer la carita de la muñeca. Y después sería el color de la equipación que queráis hacer. También vais a necesitar un poquito de lana negra, también imprescindible para los bigotes. Para este grosor de lana, que el fabricante recomienda agujas entre 3 y medio, yo suelo usar un ganchillo de 3 milímetros, pero si la lana por casualidad viene un poquito más finita, utilizo un ganchillo de 2 y medio. Eso sí, toda la muñeca se enteje con el mismo ganchillo. Para hacer los ojos y la nariz utilizo fieltro amarillo y negro y también hilo amarillo y negro para coserlos. Y por último utilizaré fibra para rellenar la muñeca, un marcador, una aguja lanera, una aguja para coser hilo normal, alfileres y tijeras. En este vídeo os voy a enseñar a hacer el cuerpo. Para ver cómo se hacen todas las partes de la muñeca, os dejo una lista de vídeos a la que podéis acceder pinchando en esta i que os aparece en la pantalla, y también os voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo. El cuerpo lo voy a empezar a hacer por aquí y luego iré subiendo hasta el cuello, ¿vale? Aquí está tejido con color negro al principio, pero yo lo voy a hacer en azul para que se vea mejor. Empezamos con un aro deslizado y dentro del aro voy a hacer 6 puntos bajos. Engancho con una cadena y ahora los 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro del comienzo de la lana para cerrar el aro y pinchando en el primer punto hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con puntos deslizados. En la vuelta 2 voy a tejer un aumento en cada punto, o sea que al final me van a quedar 12 puntos. Pincho en el primero, hago un punto y pinchando en el mismo sitio hago otro punto. ¿Vale? Así voy a ir repitiendo con el resto de puntos. En la vuelta 3 voy a hacer 6 veces un punto, un aumento y al final me van a quedar 18 puntos. 1 y el aumento. 1. La vuelta 4 la empiezo con un punto y un aumento. Un punto y ahora el aumento. Continúo repitiendo 5 veces, 2 puntos, un aumento. Después de las 5 repeticiones me queda aquí un punto que voy a tejer normal. Cierro la vuelta y me han quedado 24 puntos. La vuelta 5 la voy a hacer repitiendo 6 veces, 3 puntos, un aumento y al final me van a quedar 30 puntos. La vuelta 6 la empiezo con 2 puntos, un aumento. Ahora voy a repetir 5 veces, 4 puntos, un aumento. Para terminar la vuelta 6 solo me quedan 2 puntos que voy a tejer normal.
Me han quedado al final de esta vuelta 36 puntos. La vuelta 7 voy a tejerla haciendo 5 puntos, un aumento todo el tiempo y al final me van a quedar 42 puntos. La vuelta 8 la empiezo con 3 puntos, un aumento. 3 y el aumento. Y ahora voy a repetir 5 veces, 6 puntos, un aumento. Para terminar esta vuelta 8 me quedan 3 puntos que voy a tejer normal. Me han quedado 48 puntos. Las vueltas 9 y 10 las voy a tejer sin aumentos ni disminuciones, por lo tanto me seguirán quedando 48 puntos. En el último punto de la vuelta 10 incorporo el color blanco. Y como esta vuelta 11 la voy a tejer enganchando los puntos solo por la parte de atrás, el punto deslizado ya directamente lo hago así, ¿vale? Ahí. Vale. Entonces, ahora voy a hacer dos puntos en blanco. Uno, ¿veis? Cogiendo la parte de atrás. Y dos. Pero este segundo va a ser donde voy a enganchar el color rojo. Ahí. Mirad ahora cómo voy a hacer para ir pasando estas hebras. Veréis. Voy a tejer ahora 8 puntos en color rojo. Entonces, cogiendo la parte de atrás del punto, paso y arrastro estas dos, la roja y la blanca. Y hago el primer punto rojo. Ahora solo voy a arrastrar el color rojo, el blanco lo dejo ahí. Hago 2, 3, 4, bueno, ahí ya será suficiente, 5, 6, 7 y en el octavo tengo que cambiar. Entonces corto la hebra blanca y la paso al otro lado. La hebra azul ya la podemos cortar. También se podría hacer sin tener que cortar las hebras, ir pasándolas según se va tejiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que a través del color blanco, en este caso, se transparenta el color rojo y entonces queda feo. Para evitarlo, pues cuesta un poquito más de trabajo, pero es mejor hacerlo así. Bien, como os había dicho, engancho el color blanco y ahora hago de nuevo 8 puntos en color blanco. Paso aquí. En el primer punto es donde, vamos a decir, sujeto las dos hebras, ¿veis? La roja y la blanca. Y hago el primero blanco. Y ahora solo voy a arrastrar el blanco porque no se va a transparentar nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo cambio de color. Entonces corto el rojo y lo engancho aquí. Y en el primero engancho los dos, ¿veis? Estos dos. Y ahora ya solo continúo con el rojo, que es con el que estoy tejiendo. 2,
3, 4, 5, 6, 7, y en el octavo cambio a color blanco. Aquí me ha sobrado un poquito, lo voy a cortar. Y hago el primero de color blanco. Uno, y ya solo sigo arrastrando el blanco. Dos, tres. Y en el octavo cambio de color. Aquí solo me quedan 6 puntos y los voy a hacer en color blanco. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Me siguen quedando 48 puntos. La vuelta 12 la empiezo enganchando, pasando el ganchillo por el punto entero, ¿vale? Y a partir de ahora va a ser así todo el tiempo, ¿eh? Por el punto entero. Bien, voy a hacer dos puntos en color blanco. Uno, dos. Y ahora voy a cambiar a color rojo. Mirad, en cada color, en rojo, luego el blanco, rojo, luego blanco, vamos a ir haciendo 4 puntos, una disminución, 2 puntos. Así, en todos los colores, menos en esta última parte de aquí, que luego os diré cómo la voy a hacer. ¿Vale? Os voy a enseñar este primero. Habíamos dicho 4 puntos, 1, 2, 3, 4, una disminución y 2 puntos. 1 y 2. Aquí cambiamos a color blanco. ¿Vale? Y esto mismo lo repetimos pues con este color. Así iremos haciendo 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta última os digo luego. Tres, cuatro, una disminución y dos puntos.
2, 3, 4, una disminución y 2 puntos. Una, dos, tres, cuatro, una disminución y 2 puntos. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, una disminución y 2 puntos. Mirad, hemos llegado a la última parte del color blanco. Y entonces, como he hecho hasta ahora, cambio el color y voy a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución y ya cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Vale? En esta vuelta 12 me han quedado 42 puntos. La vuelta 13 la voy a tejer sin aumentos ni disminuciones, haciendo el color que corresponda en cada momento. Empezaré con 2 en blanco, luego 7 rojo, 7 blanco, 7 rojo, 7 blanco, 7 rojo y al final 5 blanco. ¿Vale? Y me seguirán quedando 42 puntos. La vuelta 14 la empiezo con 2 puntos en blanco y cambio a color rojo. Bien, ahora voy a tejer 5 veces, 3 puntos, una disminución, 2 puntos. Eso ocuparía cada color, ¿vale? Repito, 3 puntos, una disminución, 2 puntos. 5 veces. 1, 2, 3, una disminución y 2 puntos. Cambio de color y repito de nuevo. 3 puntos, una disminución, 2 puntos. Una disminución, 2 puntos. Después de las 5 repeticiones, voy a tejer aquí 3 puntos, 1, 2, 3, una disminución y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Vale? En esta vuelta 14 me han quedado 36 puntos. La vuelta 15 la empiezo con 2 puntos en color blanco.
Ahora voy a repetir 5 veces, 2 puntos, una disminución, 2 puntos. Cada vez en el color que corresponda, ¿vale? 1, 2, una disminución y otros 2 puntos. 1 y 2. Y aquí al cambiar a blanco, pues volveré a hacer lo mismo, 2 puntos, una disminución, 2 puntos. Después de las 5 repeticiones me queda aquí tejer 2 puntos en color blanco y una disminución. Y al cerrar la vuelta me han quedado 30 puntos. La vuelta 16 la voy a tejer sin aumentos ni disminuciones, únicamente iré cambiando de color cuando corresponda. Y por lo tanto al final me seguirán quedando 30 puntos. La vuelta 17 la empiezo con 2 puntos en color blanco. Cambio a color rojo. Y ahora voy a repetir 5 veces, 1 punto, una disminución, 2 puntos. 1 punto, una disminución y 2 puntos. ¿Vale? Pues eso lo tengo que repetir otras 4 veces más. 1 punto, una disminución, 2 puntos. Después de las 5 repeticiones, para terminar la vuelta, me queda hacer en color blanco 1 punto y una disminución. 1 punto y una disminución. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En esta vuelta 17 me han quedado 24 puntos. Las vueltas 18 y 19 las voy a hacer sin aumentos ni disminuciones. Lo único que tengo que tejer es el color que corresponda en cada momento. Ya he tejido el último punto de la vuelta 19, solo me queda hacer el punto deslizado. He cortado la hebra larga para luego coser y hago una cadenita para asegurar, deslizo y lo ajusto. ¿Veis? Y así es como queda el cuerpo para la Kitty. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, no olvides dar a me gusta. En mi canal encontrarás muchos más tutoriales donde aprender a tejer preciosos amigurumis como estos. También puedes ver los patrones en mi blog. Echa un vistazo y suscríbete.